Shalom, bienvenidos y bienvenidas. Shavua Tov Mevorach. Hoy estamos aquí para estudiar la página 39 de Masejet Beitzá, penúltima página. Vamos a estudiar la 39 y espero que nos dé tiempo a estudiar una parte de la página 40 para dejar la última Mishnah del tratado para el Siyum de mañana, que será a partir de las 8 y cuarto hora de Israel, 8 y cuarto Tefilat Arvit, y seguido, es decir, sobre las 8:30 aproximadamente, estaremos haciendo el siyum del Masejet Beitza. Muy bien, nos dice la Mishnah, vamos a ver varias Mishnayot hoy, que son cortitas y muy concisas, todas, la mayoría están hablando del tema de los tejumín, es decir, de los límites establecidos de 2000 amot que recaen sobre la persona a la entrada de Shabbat, y la circunstancia en la cual la persona hace un eruv, y ese eruv le permite desplazar objetos más allá de ese límite original, sino a partir del lugar del eruv le da otros 2000 amot. Bien, ahora vimos sobre el agua, la sal, todas estas cosas que habíamos visto en la clase pasada, antes de Shabbat. La Mishnah nos dice así: Gajelet que ragle habealim, es decir, una brasa tiene como límite la misma distancia que puede caminar el dueño de la brasa. Veshalhevet, y la llama de Holmacón, es decir, no tiene límite, la puede desplazar todo lo que quiera. ¿Por qué? Vamos a ver que dice que la llama no tiene mamash, no tiene una consistencia física, y entonces no adquiere shevita, no adquiere ese hecho de estar reposando en un lugar a la entrada de la fiesta de Shabbat. Ahora, continúa hablando sobre la gajelet y la shalhevet, dice gajelet shelekdesh mo'alimba, es decir, una brasa que pertenece al Bet HaMikdash, si alguien saca provecho de ello, está transgrediendo la prohibición de Meilá y tiene que traer su ofrenda, el Corban Meilá. Y el Keren, y la, es decir, el capital inicial más un quinto de indemnización. Pero Shalhevet, pero la llama que pertenece al Bet HaMikdash, puesto que no tiene una consistencia, lo nejenim, es decir, a priori, por orden rabínica, no se saca provecho de ella. Pero si se sacó provecho de ella, de todas formas, lo mo'alim, es decir, no trae, no tiene, no está infringiendo la prohibición de Me'ilá, y por lo tanto no tiene por qué traer esa ofrenda. Ahora, amotzi gajelet leshuta rabim, una persona que saca una brasa al dominio público en Shabbat, hayab, es decir, está transgrediendo la prohibición de Shabbat. De otza, shalhevet patur, pero si una persona sacó una llama, texen. ¿Sí? Esto la verdad es que me volvió loco todo Shabbat, de cómo la persona va a sacar la llama sin sacar la brasa o sin sacar otro objeto con ello. Más o menos lo va a aclarar la Gemara, pero a priori, llama la atención. Dice así la Gemara. En un rabanán, el Señor sabe en una vereta. Hay cinco cosas que fueron dichas sobre la brasa, que son cosas que se aplican a la brasa, pero no, que no se aplican a la llama. Entonces nos dice Gajelet que daglea beali. Es decir, la Gajelet, la brasa, toma su reposo en Shabbat o en Yom Tov como la distancia que puede tener el dueño de esa brasa. Lo que no ocurre con la Shalhevet. Shalhevet de Colmacom, es decir, se puede desplazar todo lo que se quiera. Gajelet, Shalhevet, una brasa que pertenece al Ekdesh, Mo'alimba. Es decir, no se puede sacar provecho, y si se saca provecho de ella, es Me'ilá. Es decir, tiene que traer su ofrenda e indemnizar. Shalhevet, Ne'enim, lo Ne'enim, velo Mo'alim. Es decir, la llama dijimos que a priori no se saca provecho, pero si se hace, no se está transgrediendo la prohibición de Me'ilá. Continúa diciendo, Gajelet, Shelabodazara, Asura. Es decir, una brasa que fue utilizada para una ofrenda de Abodazara está prohibida. Sacarle provecho de Oraita. Pero Shalhevet, pero la llama que se encendió de una vela que fue encendida para la Abodazara, Muteret, está permitida incluso a priori. Cuarta cosa. El que saca una brasa al dominio público en Shabbat es Hayab, es culpable de transgredir Shabbat, pero el que saca
Es que no la encontré, señoría. Normalmente donde la bajo no la tengo a mano. Pero puedo tratar de encontrarla en otro lugar. Denme un minuto. Surata 2. Lo hemos encontrado. Hemos zafado. Muy bien. En honor al señor Arié, vamos a poner la página. Vamos a tratar de. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más grande. Estamos viendo entonces las cinco cosas. Bien, dijimos, Hayab, Patur, es lo que estábamos viendo. Bien, muy bien. Entonces, estas fueron las cinco cosas. La quinta cosa, perdón, esta es la quinta cosa, Hamoder, una persona que hace una promesa. Y se prohíbe a sí mismo todo provecho, Ana'a Mejaberó, todo provecho de su compañero. Asur bejejaltó, umutar bejalajabato. Es decir, tiene prohibido utilizar la brasa del compañero, pero tiene permitido utilizar su llama. Ahora, continúa la Gemara y dice: Dice, Maishena shalhevet abudazara de sharia, Maishena de ekdesh dasila. Dice, ¿por qué la llama de la abudazara, a priori incluso mi de Rabanán está permitida? Pero la llama que pertenece al Ekdesh, los sabios la prohibieron, a priori está prohibida por orden rabínica. Entonces responde la Gemara y dice, Abodázara de Meisa, dice, la Abodázara, la idolatría, que es algo que es repugnante para nosotros, Ubdile Inshemine, es decir, la persona va a evitar hacerlo, va a evitar tener contacto con ella, se apartan de ella. Logas Rube Rabanán. Entonces, por eso no decretaron los sabios. Ahora, Ekdesh, el Omeis, pero el Ekdesh, que no es algo repugnante, velo, bedile, ineshmine, y la persona a lo mejor no se va a apartar de ello, entonces, Gazrube Rabanán. Ahí sí decretaron los sabios. Ahora, también otra cosa que dijimos en la Bereitá, que mencionaba estas cinco cosas, que dijo, Amotziga Helet, Leshut Rabim, Hayab, Patur. El que saca una brasa al dominio público es culpable de profanar Shabbat. Y el que saca una llama está exento. Pregunta la Gemara. Vehatania, Amotisha Levet, Kosheu, Hayab. Tenemos otra veredita que dice que aquel que saca una llama de cualquier medida, cualquier tamaño, es Hayab. ¿Por qué? Porque la Otsaá, la prohibición de Otsaá, de sacar un objeto al dominio público, de meter un dominio del dominio público al privado, no tiene medida. Responde la Gemara y dice, Amar Rav Sheshet, dijo Rav Sheshet. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? La Veraita está hablando que Gonshe Otzi Bekesam. Es decir, que está sacando la llama en un palito, en un palo chiquitito. Bien, entonces ahora va a preguntar la Gemara, Betipukle Mishuma Kesam. Ah, entonces, ¿qué? Va a estar transgrediendo la prohibición de Otsa por el palito. ¿Sí? Ahora dice, Bedeletle Shiura. Ah, estamos hablando de un palito que no tiene la medida mínima para que se llame que hizo Otsa en Shabbat. Bidnar, como nos enseñó en una Mishnah. Hamotzi etzim, que de Levashel Betzakala. Es decir, una persona que saca maderas en Shabbat, ¿a partir de qué medida infringe la prohibición de Otsa en Shabbat? Cuando saca suficientes maderas para cocinar un huevo de gallina, que es el más fácil que se cocina. Así es como explica Rashi. Entonces, dice, estoy sacando un palito que es menos que esto. Sobre esta discusión entre la Mishnah y la Veraitá, sobre la ley de la llama, trae la Gemara otra explicación. Abaye Amar, dijo Abaye, Kegon de Shaife Mana Mishra. Es decir, que es lo que hace, coge y unta de aceite un utensilio de barro. Ve atle, ve nura, y coge y le prende fuego.
Entonces, ¿qué está sacando esa arcilla que está impregnada de aceite? Entonces, por lo tanto, quema, ¿sí? Y eso es lo que está sacando. Pregunta a la Gemara lo mismo. Vete pucle, mishum, maná. Ah, entonces que está transgrediendo por causa de el utensilio que está sacando. Responde la Gemara y dice, bejaspa. Estamos hablando de un jaspa. ¿Qué es un jaspa? Un jaspa es un trozo de arcilla, no es un utensilio entero, sino que es solamente una parte de un utensilio que está roto. Ahora, vete pucle mishum jaspa. Ah, entonces que sea culpable de transgredir Shabbat por culpa de ese trozo de arcilla. Dice, betelet le shiura. Estamos hablando de un trozo de arcilla que no es suficientemente grande, que no tiene la medida. Ditnan, como se enseñó una Mishnah, Jerez, que deliten, ben patzim le javeró, dice Rabbi Yehuda. Es decir, Rabbi Yehuda dice que la cantidad de arcilla, de un utensilio de arcilla que transgrede la prohibición de Shabbat de Otsá, es como aquella cantidad de arcilla necesaria para apuntalar la ventana de su compañero. Es decir, que cuando había huecos en la pared, entre el marco de la ventana y la pared, se metían ahí trocitos de arcilla para apuntalar. Muy bien, pasamos a la siguiente Mishnah entonces, que nos dice así, Bor Shel Yahid, un pozo que pertenece a una persona privada. El pozo es mío y no se lo doy a nadie. Bor Shel Yahid, que regla Yahid, es decir, el agua que yo saco de ahí, solamente puedo desplazarla en Shabbat o en Yom Tov, como la distancia que puede caminar el dueño de ese pozo. Shelanshe Otair, ahora si es un pozo que pertenece a una ciudad entera, entonces, que Shelanshe Otair, es decir, van a poder desplazarse como el Tejum de la ciudad, 2000 amot para cada punto cardinal, para cada lado. Ahora, Shelole Babel, que raglea Memale. Pero el pozo de los Ole Babel, es decir, ya habíamos visto este concepto, el masaje Terubín, si no me equivoco, que en el camino de Babel a la tierra de Israel había pozos. ¿Para qué? Para que las personas que venían a Jerusalén desde lejos durante las fiestas tuviesen cómo refrescarse y beber agua. Entonces, si se acamparon antes de Shabbat junto a un pozo así, entonces van a sacar agua. Vamos a ver el tema del Tejum, hasta dónde lo pueden desplazar ese agua. Entonces nos dice Borshel Ole Babel, el pozo de los Ole Babel, ¿cómo es el agua que yo saco de ella? Como la persona que lo sacó. Es decir, de la persona, sus 2000 amot, ahí va a poder desplazarla. Si tiene un eruv, esa persona va a poder desplazarla hasta donde acabe su eruv. Nos dice la Gemara, Ramile, Rabba le Rab Nachman. Le vino a preguntar Rabba a Rab Nachman. Tnan, en nuestra Mishnah hemos enseñado, Borshel Yahir, Kedaglea Yahir. El pozo de una persona individual, el agua se puede desplazar como la persona individual. Urmino, pero tenemos una contradicción de una veredita. Dice, Neharot, Amoshin, Umayanot, Anobeain, es decir, los ríos que tienen agua que está corriendo y las fuentes que brotan, Areen, Kedagle, Koladam, es decir, no tienen límite, depende de la persona, todas las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquello es móvil de un lugar al otro y no tiene Shevita, es decir, ese agua que yo estoy sacando ahora no estaba ahí ayer cuando entró Yom Tov, por ejemplo. Entonces, Amar, ¿qué le respondió? Aja Bemayaskinan, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué caso? Mejunasim, estamos hablando de aguas que están estancadas. Veid Marnami, y también podemos decir así, también fue dicho, Amar Rabijilla Barabín, Amar Shmuel, dijo Rabijilla Barabín en nombre de Shmuel, Bemehunasim. Es decir, que nuestra Mishnah está hablando de aguas que son estancadas, es decir, que no se mueven, no hay corriente en ellas. Muy bien, ¿qué vimos en la Mishnah? Dice, Besher Ole Babel, es decir, el pozo de los Ole Babel. ¿Cómo se puede desplazar? Tanto como se puede desplazar la persona que llenó. Que sacó el agua. Besherole Babel, que raglea me male. Idmar, así fue dicho. Una persona, Milé Benatán le Javero. ¿Qué hizo? Llenó un cubo de agua y se lo dio a su compañero. Es decir, la persona no lo sacó para él, lo sacó para el compañero.
Rav Nachman amar, dijo Rav Nachman, que la gremish nitmale ulo. Es decir, ese agua se va a poder desplazar según, en función de cuánto se puede mover la persona para quién se lo sacaron. No, como lo que se puede desplazar, el que llenó el agua, el que sacó el agua. Ahora, ver, Maika me implique, ¿dónde está la discusión? Dice Mar Sabar, un sabio opina, es decir, Rav Sheshet, Vera de Efkerahu, es decir, que el pozo de los Oleva Bel es un pozo de Efker. ¿Qué quiere decir? Que no tiene dueño. Y al no tener dueño, el primero que levanta el agua está adquiriendo ese agua. Entonces, en ese momento, el agua le pertenece a la persona que sacó el agua. Y entonces se va a poder desplazar tanto como esa persona que sacó el agua. Umar Sabar, Rav Nachman, ¿qué es lo que opina? Vera de Shutafehu. Es decir, que el pozo de los Oleva Bel es un pozo de socios, es decir, en el cual están asociados todo el pueblo de Israel. Es decir, que todo el pueblo de Israel tiene posesión de esos pozos. Entonces, cuando se saca agua de ese pozo, es agua que era mía. ¿Bien? Muy bien. Pregunta la cámara. Itibe, Rabba le Rav Nachman. Viene a preguntar Rabba Rav Nachman. Areni aleja jerem. Es decir, mi dinero para ti es como el Ekdesh, está prohibido. Haré hamudar asur. Es decir, aquel sobre quien se hizo la promesa lo tiene prohibido sacar provecho de todo el dinero de la otra persona. ¿Bien? Ahora, tenemos otro caso. Epa, ¿qué pasó? Esto tiene solamente una página, creo. Ah, qué problema. Vamos a ver, página. Tenía truco esto. Ahora, la persona viene y le dice, haré ata alai jerem. Es decir, no le dijo, lo mío te está prohibido. Sino que le dijo, tu dinero me está prohibido a mí. Entonces, como dice, hanoder, el que hace la promesa, asur, tiene prohibido sacar provecho. Ahora, otra persona dice, Hareni aleja beata alai. Es decir, lo mío te está prohibido a ti y lo tuyo me está prohibido a mí. Shenehem asurim zebaze. Los dos tienen prohibido sacar provecho el uno del otro. Ahora viene y dice, umutarim, tienen prohibido sacar provecho el uno del otro, pero mutarim beshelole babel, pero tienen permitido aquello que pertenece a los Ole Babel. Vamos a ver ahora lo que es. Reasurim Sherotai. Y tienen prohibido lo que pertenece a los habitantes de la ciudad. Y ahora dice la Gemara. Veelugen de Barim Sherole Babel. Estas son las cosas que pertenecen a los Ole Babel. Dice Harabait, el monte del templo. Aleshakot, es decir, las estancias que había en el Betamidash. Vazarot y los patios. Ubor Shel Emsa Aderef y los pozos que hay en el medio del camino, que van para los que van en el camino. Veeluhen Shelotair, y estas son las cosas que pertenecen a la gente de la ciudad. Arrejov, la calle. Ubeta Knesset y la sinagoga. Ubeta Merhatz y la casa de baños. Ahora, ¿para qué trajeron todo esto? Porque dijimos que si el pozo de Babel es Efker o si es Shutafut, si es una sociedad de pertenece a todo el pueblo de Israel. ¿Bien? Entonces, ahora dice, leía Marta, si me dices, Vera de Shetufa, de Shutafehu, que los pozos de los Ole Babel es un pozo en sociedad de todo el pueblo de Israel, Emai Mutar, ¿por qué estaría permitido? Es decir, una persona que le dijo a su compañero, lo mío te está prohibido y lo tuyo me está prohibido, no puedo sacar provecho nada de él, y ni él nada mío. Pero sí puede tomar del pozo de los Ole Babel, y yo también. Ahora, si es Shutafut, si nos pertenece a los dos ese pozo, entonces, ¿cómo yo podría sacar provecho del pozo o él sacar provecho del pozo? Beatnan, si se enseñó una Mishnah, a Shutafim, Shenaderu, Anaa, Zemize, Asurim, Likanes, Lahatzer. Es decir, dos socios que se prometieron, que se prohibieron sacar provecho el uno del otro, tiene prohibido incluso entrar en el patio.
que tienen los dos en común. Es decir, los dos tienen un patio en común y vienen y hacen la promesa y dice: todo lo mío te está prohibido, todo lo tuyo me está prohibido. Entonces, ni siquiera puedo entrar a mi propio patio que está en comunidad con el otro. Dice, Belijos Babor, Ajinami. Entonces, perdón, Likanet Dajatzer. Por lo tanto, tenemos una dificultad, según las palabras de Rabbi Nachman, que ese pozo que fue hecho para los de Babel es un pozo que está en sociedad, porque ahí también tendría que estar prohibido para los dos que se prohibieron el sacar provecho el uno del otro. Responde Rabbi Nachman y dice: en realidad, el pozo de los de Babel, Kol Israel Shutafim Bo, todo el pueblo de Israel es socio en ese pozo, como su punto de vista. Y por supuesto que para todo uso, como por ejemplo, Lirjos Babot, de meterse en el pozo para lavarse, Ajinami, en realidad, va a estar prohibido. Peaja, pero aquí, de Maya Esquinan, ¿de qué estamos hablando? Lemalot, es decir, de rellenar agua del pozo. Mar, midide kamemale, un mar midide kamemale. Es decir, uno de los socios está sacando el agua de ese pozo de Ole Babel, en realidad está sacando su agua. Y el otro, cuando está sacando el agua, está sacando su agua, no está aprovechándose del agua del otro. Ah, pero eso nos presenta un problema. Dice, ¿Besabar Rav Nachman, Sheyesh Brera? ¿Y acaso Rav Nachman opina, sostiene que hay Brera? Es decir, que de manera retroactiva yo puedo decir a quién pertenecía ese agua. De Afnán, si se enseñó en una Mishnah. Tenemos unos hermanos que heredaron juntos y se hicieron socios. Ushahayabim Calbón, Peturim y Maaser Behema. Ushahayabim y Maaser Behema, Peturim y Calbón. Es decir, cuando estos socios, estos hermanos que son socios, tienen la obligación de traer un Calbón, que es un Calbón, cuando el pueblo tenía que traer el Mahasita Shekel, si se da el majacita shekel de manera conjunta, dos personas en lugar de dar majacita shekel dan un shekel de plata. Pero esas personas tenían que traer además otra moneda que se llama un calbón extra. Entonces, cuando estos socios hermanos tienen que dar el calbón, entonces están exentos del maaser behema. ¿Por qué? Porque la ley del diezmo de los animales, las socias están exentos de traer ese diezmo. Pero cuando tienen la obligación de Maaser Behema, es decir, cuando ellos todavía no dividieron la Yerushá, la herencia, entonces están exentos del calvón. Es decir, ¿cómo serían las dos circunstancias? Dice, los dos hermanos cogieron y dividieron la herencia. Esto para ti, esto para ti, esto para ti, esto para mí, esto para ti, esto para mí. Y después dijeron, pero ¿sabes qué? Vamos a gestionar todo junto. Y primero separaron y después se volvieron a ser socios. En ese caso, tienen que traer calbón. ¿Por qué? Porque al ser socios están exentos de el maaser behema. Pero si ellos no dividieron del todo, entonces ahí están exentos del calbón. Están exentos del calbón, pero tienen la obligación de maaser behema. ¿Por qué? Porque no es una sociedad, porque todavía no se sabe a quién pertenece cada animal, porque no lo llegaron a dividir. Llamar Rabanán, dijo Rabanán, los Shanú. Esto fue enseñado, Ela, Shehalku, Gedaim, Keneged, Telaim, Utlaim, Keneged, Gedaim. Es decir, esto fue enseñado, ¿qué? ¿Cuándo es que esta sociedad que no sé, que se separó, que separaron los bienes, qué hicieron? Dijeron, las cabras para ti y las ovejas para mí. Bien, en ese caso, ahí lo que hay es una transacción económica. ¿Por qué? Porque si hay, digamos que hay 20 cabras y 20 ovejas. Normalmente, cuando heredan la mitad de las cabras uno y la mitad de las cabras el otro. La mitad de las ovejas uno y la mitad de las ovejas el otro. Ahora, si vinieron y dijeron, ¿sabes qué? Yo me quedo con todas las cabras y tú te quedas con todas las ovejas. ¿Ahí qué están haciendo? Están haciendo una transacción económica. Entonces ahí realmente se hicieron shutafim nuevamente. Es decir, recibieron cada uno su parte y después le intercambiaron como un mecajumemcar, una compra y venta, y ahí, entonces ahí son shutafim nuevamente. Aval, pero
Halkul Gedaim, Keneget Gedaim, Utlaim, Keneget Tlaim, pero si dijeron estos ovejitas para ti, estas ovejitas para mí, estas cabritas para ti, estas cabritas para mí, Omer, entonces, Helko Hamagio Misha'a Rishonaleka. Es decir, ahí que vamos a decir, Zeu, Helko, es decir, esto era su parte, de manera retroactiva, es decir, Yeshberera, creo que me olvidé de aquí, muy bien. Muy bien. Lekaj, por lo tanto, es decir, desde el principio esta era mi parte y desde el principio esta era tu parte. Lekaj. Muy bien, perdón. Rav Nachman. No era aquí. Rabanan, Rav Nachman. Ah, ¿qué dice Rav Nachman? Rav Nachman, vamos a ver si dice que hay brera o no hay brera. Dice, Rav Nachman, Aramarafir, Ujalku, Gedaim, Keneget, Gedaim, Utlaim, Keneget, Tlaim. Incluso que dividieron cabritas por cabritas y ovejitas por ovejitas, o al revés. ¿Sí? En Omer, Helko, Hamagio, Mishaar y Shonarekaj. No podemos decir que este animal era la parte que ya me había correspondido desde el principio. Por eso los Shutafim no tienen más ser behema. ¿Por qué? Porque ese animal, ¿a quién le pertenece? Bien. Entonces, la de Kule Alma, entonces para todo el mundo estamos de acuerdo. Era de Kule Alma, Bela de Efkerahu. Es decir, que el pozo de Ole Babel es un pozo de Efker. Es decir, que no tiene dueño. Ela. Entonces, Rav Nachman y Rav Sheshet discuten, dicen, ajá. Bemagbia metzia lejaberó kamipligue. Es decir, aquí están discutiendo sobre un tema que está en Masejet Baba Metzia, que es una persona que coge y levanta un objeto, efker, para su compañero. ¿Bien? No para mí. Cuando hay un objeto que es efker, que no tiene dueño, si yo lo levanto, lo estoy adquiriendo. Pero si yo lo levanto para otra persona, hay una discusión. ¿Acaso lo adquiere para la otra persona o lo adquiero yo? Entonces dice, Bemagvía, Metzia lejaberó, kamipligue. Mar Sabar, uno opina, Rav Sheshet, Kaná. Es decir, que realmente la otra persona lo adquiere. Mar Sabar, lo Kaná. Y Rav Nachman opina que el compañero no adquiere el objeto si el otro lo levantó por él. Muy bien. Vamos con la penúltima Mishnah del capítulo y adentrarnos en la página 40. Bezrat Hashem. Aquí empiezan las curvas. Muy bien. Mishayu Perotav Be'ir Ajeret. Una persona que tenía sus frutas en otra ciudad. Al momento de entrar Shabbat, por supuesto. Que está lejos de su lugar. Más que el Tejum que tiene permitido él para ir. Ve'arvu bene otaha'ir. Hicieron un eruv tejumim los habitantes de esa ciudad para que pueda ir ule'aviet lo mi perotav y llevar a su casa de esas frutas. Lo yaviulo. ¿Cuál es la ley? Que no le pueden llamar de sus frutas. ¿Por qué? Porque el tejum de esas frutas van en función del dueño y el dueño no tiene la posibilidad de caminar hasta la otra ciudad. Vim'arevhu. Y si él mismo hizo un eruv que le permite ir hasta ahí, pero Tav Kamohu, sus frutas pueden desplazarse tanto como él puede desplazarse. Vamos a pasar a otra página, hay que descargarlo también aquí, un segundo, perdón. Ahí está. Umishe Zimenez Lorhin, ahora una persona que invitó a su casa, trajo o invitó a su casa personas de otra ciudad que le traigan estas frutas por medio del eruv. Si ellos hicieron un eruv para que puedan llegar hasta la casa de esta persona y él no hizo eruv, entonces es aquí que cuando ellos vuelven a su casa en Yom Tov no pueden llevar en su mano nada a su casa, comida.
¿Por qué? Porque esa comida estaba en el principio de Yom Tov, en la posesión del Baal HaBayit, del dueño, el que invitó, y solamente se puede mover en función de lo que él se puede mover. El Emken Zikalahem, a no ser que antes de Yom Tov, dijo, esta comida es para fulanito y esta comida es para menganito, y así, esa comida siempre les perteneció y por lo tanto se pueden desplazar tanto como los dueños. Ela Imken Zikalahem, Manotehem, Ered Yom Tov. Muy bien. Dice la Gemara, Itma, así está dicho. Amafkid, pero es el javero, una persona que deposita frutas para ser guardadas en casa de su compañero. Rabamar, Rab dice, que ragle mishefkidulo, es decir, se van a poder desplazar como tanto como el que la está guardando, el que sobre quien fueron depositadas. Ushmuel Amar, Ushmuel dice, que ragle amafkid, como la persona que lo depositó, el dueño. La Gemara trata de decir, lema, digamos, Rabu Shmuel, de Azdu le Tamayo. Es decir, que esta discusión entre Rabu Shmuel es que cada uno está siguiendo en la discusión según su punto de vista. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, Imichnis Bereshut Baala Hatzer Hayab. Es decir, que una persona que hace entrar su toro o sus bienes o sus frutas al patio de otra persona sin permiso, entonces el dueño del patio está exento de cualquier daño que le pueda ocurrir a los bienes de la otra persona en su patio. Y el que hace entrar al patio es responsable de los daños que sus bienes puedan hacer al dueño de la casa. Pero si hizo entrar al patio con permiso, el dueño del patio es el responsable. Baal HaHatzer Hayav. Rabbi dice, Leolam, en realidad, en Ojayav, no es responsable. Ad sheyekabel alav baal habayit lishmor. Hasta que el dueño acepte cuidar esos objetos. Amar Rabuna, Amar Rab, dijo Rabuna en nombre de Rab. Alajá, que dibre jajamim. Es decir, la alajá es como el Tanakama, como los sabios. Es decir, que aunque él no quiera, adquiere la responsabilidad. Ushmuel Amar, Ushmuel dice, alajá que Rabbi. Que la alajá es como Rabbi, que tiene que recibir sobre él la responsabilidad. Ahora, el dilema, digamos, Rab de Amar que Rabanán, que Rab, aquí en nuestra Mishnah, está hablando como Rabanán. Ushmuel de Amar que Rabbi, Ushmuel le explica como Rabbi. Amar de Rab, ¿qué te va a decir Rab? Ana de Amri, aquello que dijiste, que las frutas que fueron depositadas van según lo que se puede desplazar el guardián, afilu le Rabbi, incluso para el Rabbi. Atkan, lo que ama Rabbi Hatam, hasta aquí no lo dijo Rabbi así. Ela, de Bistama, lo kabel ale niturta, netiruta. Es decir, cuando la persona, por defecto, el dueño del patio no recibió sobre él el hecho de guardar, la obligación de guardar. Abalaja, pero aquí, el que deposita frutas, hakabilale netiruta. El dueño sí adquirió la responsabilidad de guardarlas. Por lo tanto, las frutas se pueden desplazar, como tanto como el dueño del patio se puede desplazar, el guardián. Ushmuel Amar, Ushmuel dice, Ana de hambre, nosotros lo que dijimos, afilu le Rabanán, incluso para los sabios. Atkan lo que hambre Rabanán, hasta aquí nos dijeron los sabios. Hatam, en cuanto a la Shemirá, ela de Nihale, leinish, de Nekum Tore, es decir, la persona que va a meter al animal en su patio, a él le conviene que el animal esté guardado. De Nekum Tore, Bereshut Baala Hatzer, a él le conviene que esté el toro en el dominio del dueño del patio. De Mazik, porque si llega a haber algún daño, de Mazik le, lo Mehayev, no va a tener la obligación de pagar. El aja, pero aquí, minijale leinish, del lecum pere. ¿Acaso a la persona le conviene que sus frutas estén en un lugar en cuanto al tejum? Bishute de jaberté. ¿Acaso le conviene que estén en el dominio de su compañero? No, yo quiero que las frutas estén donde yo quiero para yo poder desplazarme como a mí me convenga. Entonces, Nan, pregunta la Gemara sobre Rab.
Así fue enseñado en una Mishnah. Im el Irev Hu, es decir, el dueño de las frutas que se encuentran en otra ciudad, si hizo Eruv el mismo para que pueda ir a esta ciudad, entonces, Aresh y Yahol Leholij et Perotav Kamohu, se pueden desplazar sus frutas tanto como él se podría desplazar. Veía, Martis, me vienes a decir Shetehum Hefetz Mufkad Hu, que es el dominio de un objeto que fue depositado y entonces va en función que Raglemi Sheif Kidu Etzlo, en función de quién lo está guardando, de quién, en función de aquel en quién fueron depositadas estas frutas, ki erevu mayhave. Entonces, ¿qué me cambia que el dueño de las frutas haya hecho eru? ¿Para qué me dice la Mishnah que el dueño de las frutas hizo eru? Amar Rabuna, dijo Rabuna, amar berrab, shihet lo keren David. Es decir, la diferencia aquí, ¿cuál es? Que el que recibió la obligación de cuidar en su patio, entonces, ¿qué le hizo? Le reservó una esquina en su patio. Entonces, en esa acción de reservarle una esquina, ¿sí? Entonces no recibe la obligación de cuidarlo. Y puesto que no recibe la obligación de cuidarlo, entonces esas frutas reciben la santidad de Shabbat, de Yom Tov, en función del dueño que está en la otra ciudad. Y por lo tanto, se pueden desplazar tanto como el dueño que está en la otra ciudad. Tashma, ven y aprende. Otra pregunta. Arra. Mishe Zimenez Lor Him, una persona que invitó a personas a su casa. Lo dijo Villadam Manot, el Emken Zikala Hem, Manotehem Erevion. No se puede llevar la comida a no ser que se la haya reservado desde la víspera de Yom Tov. Veía, Marte, si me dices que el tejum de un picadón, de algo que está puesto en depósito, es que Dagle Mishev Kiru Eslo, es como lo que puede caminar el que está recibiendo el depósito, el que está cuidando el depósito. Kizikala Hem, Aria de Ajar Mayhabe. El hecho de que el dueño de la casa les reservó esa comida antes de Yom Tov, ¿qué me cambia? Que a fin de cuentas es una comida que está almacenada en la posesión del dueño de la casa. Si tú me dices que solamente se puede desplazar como el dueño de la casa, ¿qué más me da que me digas que antes de Yom Tov dijo esta comida es para fulanito y esta es para menganito? Entonces, Ajinami responde la Gemara y dice aquí también que van a la E, María de Aje. Es decir, que la persona vino y les zikala hem, es decir, que les dio posesión de la comida por medio de otra persona. Que Mishe yijet lo keren David, dame. Y entonces en ese caso se parece a aquella persona que le reservó una esquina al que puso el depósito. Le iba a decir, si me quieres decir, zika shani. Que si me quieres decir, podemos explicar también que el hecho de que les dio la posesión de esa comida cambia la circunstancia. Para Rav Hana Bar Hanilai. Rav Hana Bar Hanilai, ¿qué pasó? Vino a hospedarse en otra ciudad. Y él podía volver a su ciudad solamente por medio de un erú. Para Talá Bisra. Es decir, colgó su carne que le dio el carnicero en la ciudad cuando todavía era de día. Beaibra de Dasha, es decir, sobre el marco de una puerta. Ata le came de Rabuna, vino a ver a Rabuna, al sabio Rabuna, y le preguntó, ¿acaso él puede coger la carne para en Yom Tov para volver a su casa? ¿O no? Amarle, le dijo Rabuna a Rabhan. Y at Talita, es decir, si tú mismo colgaste la carne, Zil Shakil, ve, cógela y vuelve a tu casa. Ve'in hu talulah, y si es otra persona, es decir, los dueños del lugar donde te hospedaste, que colgaron la carne para ti, lotishkol, no puedes coger esa carne. Para ve'in hu talah, mi Shakil. Ve'ha Rabuna talmid de Rabhava. Sobre esto que permitió Rabuna de ir a su casa, si él puso la carne en sí mismo, pregunta la Gemara. Ahora, esto de que de que colgó la carne, ¿acaso lo va a tomar? Si Rabuna era alumno de Rab, Rab, y dijo Rab,
que el tejum a picadón, que raglem shefkido esto, es decir, que el límite que se puede desplazar un picadón, algo que fue puesto en depósito, es como lo que puede caminar el que está guardando el depósito. Le responde la Gemara y dice, Shane, Ibra de Dasha, Dijmi Sheyihetlo Keren David Dani. Es decir, el hecho de colgarlo en este lugar de la puerta es como aquella persona que le reservó una esquina al que puso su depósito y entonces no adquiere la posesión de ello y el eruv no recae sobre él en función del dueño del lugar, sino del dueño de ese objeto. Amarle Rabbi Hillel le Rabashi, le dijo Rabbi Hillel, le preguntó a Rabashi, Veinhu talule lo shakil, y si ellos le hubiesen colgado la carne, ¿no la podría coger? Ramash Shmuel, si dijo Shmuel, Shorshel Patam, el toro de un patam. Habíamos visto ya el concepto del patam, es una persona que se dedica a criar toros para venderlos. Areu que ragle koladam, es decir, ese toro, la carne de ese toro, ese, el animal en sí, se puede desplazar tanto como cualquier persona, es decir, la persona que lo venga a comprar, hasta según el tejum de esa persona, se va a poder desplazar. Amarle Rabina, le dijo Rabina, le Rabashi, a Rabashi. Veí inu talú le lo shakil. Y si ellos lo hubiesen colgado, no podría tomar la carne. Ve amar Rabba Barbarjana, amar Rabbi Yohanan, dijo Rabba Barbarjana en nombre de Rabbi Yohanan, a la jaque Rabbi Dosá. Es decir, como vimos arriba en la página 37, la laja es como Rabbi Dosá, que Shin Yeshrak Roehad, que si solamente hay un solo pastor en la ciudad. Entonces, perdón, que la gente está acostumbrada a darle sus animales a ese pastor, entonces todo queda en dominio del pastor, incluso que todavía no se lo dio en Yom Tov, porque seguramente se lo va a dar durante Yom Tov. Bien, amarle Rabashi, le dijo Rabashi le Rav Kahana, y Inhutalu Lelo Shakil, si ellos colgaron la carne, no la va a poder llevar. Beatnan, si fuese en una veredita, a Behemá, Beakelim, Kedagleja, Bealim. Es decir, el animal y los utensilios van en función de los dueños. Y puesto que colgaron la carne para las necesidades de Rav Hana, entonces se considera que Shenachav Hu, a Bealim, viajó la caja. Entonces se considera que él es el dueño y puede llevar la carne a todo durante a toda la distancia que él pueda caminar. Ela, entonces, Shani Ravhana Barhanilai de Gabra Rabahu. Es decir, es diferente el caso de Ravihana Barhanilai porque es una persona importante. Utrid Bishmaate, y él está ocupado en su estudio y se olvida de sus negocios. Por lo tanto, se olvida que esa carne es suya. Lógica amarle. Y at talit, es decir, si tú colgaste, tú mismo colgaste la carne, itlach simana begabe. Entonces tú tienes una señal de que es tuya. Entonces no se te va a apartar de la mente. Velo mashat datech min. No vas a apartar tu mente de ella. Vei inhu talula. Pero si ellos se colgaron a ti la carne, mashat datech, se te va a apartar de la mente, velotishkol, y entonces no vas a poder desplazar esa carne para llevártela a tu casa porque no la tuviste en tu mente. Muy bien, entonces hasta aquí, perdón, me olvidé aquí de bajar, estamos aquí en la última Mishnah del capítulo que vamos a estudiar mañana, Bezrat Hashem, en nuestro Siyum, ¿sí? Así que hasta aquí llegamos en el estudio de hoy, Fizku Beimzu, Shavua Tovu Mevorach. Nos encontraremos mañana, Bezrat Hashem, para concluir Masejet Beitzá y ya el lunes comenzar Masejet Rosh Hashanah. Muchas gracias a todos y Laila Tov Shabbat.